Marco Ulpio Trajano, emperador romano entre el 98 y el 117 después de Cristo. Nacido en Itálica, provincia de Bética, el 18 de septiembre del año 53 después de Cristo, y muerto en Selimonte, Cilicia, el 8 de agosto del 117 después de Cristo. Fue el primero de los emperadores romanos nacido en una de las provincias del imperio. Descendiente de una distinguida familia militar arraigada en el sur de Hispania, se crió como militar en los cuarteles a las órdenes de su padre, al cual sirvió durante 10 años mientras aquel fue gobernador de Siria. En el año 89 después de Cristo, durante el gobierno de Domiciano, Trajano alcanzó el cargo de pretor, momento en el que fue promovido como legado de la séptima legión Gemina, establecida en Hispania. El mismo Domiciano envió al prometedor Trajano a la Germania Superior, para sofocar la revuelta protagonizada por su gobernador, Antonio Saturnino. Al llegar, la rebelión había sido de hecho controlada por el gobernador de la Baja Germania, pero aquello no fue óbice para que se ganase el favor de Domiciano, que en el año 91 d.C. le nombró cónsul. Tras el asesinato de Domiciano, fue elegido para sucederle el anciano Nerva, que en octubre del año 97 d.C. adoptó y asoció al poder a Trajano, que por aquel entonces era gobernador de la Baja Germania y gozaba de un excelente prestigio entre las tropas. En enero del año 98 d.C., Nerva muere repentinamente, momento en el que es sucedido por Trajano. Este recibió del Senado el apelativo de Optimus Principium, queriendo realzar con ello las cualidades de su gobierno y su aceptación tanto por las tropas como por el Senado. El gobierno de Trajano se caracterizó por la estabilidad, tranquilidad y continuidad respecto de la política de su antecesor Nerva. Del mismo modo, mantuvo buenas relaciones con el Senado, donde se debatían sus propuestas. Aunque se mantuvo el respeto formal al Senado, la última palabra partía del emperador y de un reducido grupo de colaboradores, los Amici Principi, elegidos personalmente por Trajano. En el terreno fiscal, procuró bajar los impuestos, redujo el oro coronario y puso en explotación numerosas tierras del fisco imperial. En cuanto a la justicia, se preocupó por reducir al mínimo el tiempo de las detenciones preventivas, y tal y como hizo Nerva, emitió severas leyes que castigaban las falsas denuncias. Continuó la obra social de su antecesor, con los Pueri Alimentari, instituciones encargadas de prestar ayuda estatal a los niños más necesitados, o los préstamos a bajo interés, un 5% a los pequeños agricultores. Se mostró muy meticuloso con la administración imperial, donde proliferó el número de funcionarios, los procuradores ecuestres, que relegaron en muchas competencias a los senadores. Incluso llegó a mandar gobernadores especiales a aquellas provincias con mayores dificultades económicas. Uno de ellos fue su amigo Plinio el Joven, enviado a Bitinia y con el que mantuvo una intensa correspondencia sobre los asuntos de gobierno. Trajano se dedicó a embellecer y mejorar la calidad de las ciudades mediante la construcción de numerosas obras públicas. Así fueron levantados el Foro de Trajano, la Basílica Ulpiana, la Columna Trajana, el Puente de Alcántara, bibliotecas, las Termas del Esquilino, la vía Trajana de Benevento a Brindisi, además de restaurar la vía Apia y ampliar el puerto de Ostia. Donde destacó principalmente el emperador Trajano fue en el aspecto militar. No solo renovó un ejército romano con la creación de nuevas legiones como la Segunda Trajana y la Trigésima Ulpia, así como una nueva guardia imperial, sino que extendió las fronteras territoriales del imperio ayudando por sus principales generales, Licinio Sura, Lucio Quieto, Cornelio Palma y Adriano. En el año 101 d.C. inició la conquista de Dacia, en dos campañas sucesivas, 101 al 102 y del 105 al 107. En la primera, Trajano consiguió vencer al rey de Cébalo, en la batalla de Tapae, y tomar su capital, Sarmizegetusa. Tras la victoria, la región fue repoblada por veteranos y convertida en una nueva provincia defensiva contra los nómadas del sur de la actual Rusia. En el año 105, de Cébalo intentó librarse de la alianza con los romanos, pero tras ser vencido se suicidó. El limes danubiano fue reorganizado y pasó a estar defendido por 10 legiones. Trajano construyó para facilitar la labor de las colonias de Ulpia Trajana, actualmente Xanten, Ulpia Novio Magnus, hoy Nimega, y dividió la Panonia en superior e inferior. La anexión en el 105 d.C. del reino de Nabatea a manos de su general Cornelio Palma y su posterior conversión en la provincia de África provocó que el rey parto Cosroes depusiera al rey de Armenia y declarara la guerra contra Roma. Entre el 113 y el 114, Trajano inició la expedición que le llevaría a anexionar el norte de Mesopotamia, 115 d.C., y conquistar las ciudades de Babilonia, Ctesifonte y Seleucida.
territorios con los que formó las provincias de Mesopotamia, Armenia y Asiria. Aquella serie de campañas que llevaron al emperador a los pies del Golfo Pérsico, tal y como su admirado Alejandro Magno, Trajano adoptó el sobrenombre de Pártico. Una violenta y repentina sublevación judía en el año 117 d.C. hizo peligrar las recientes conquistas. Trajano se vio obligado a retirarse precipitadamente a Roma, mientras que los ejércitos trataban de mantener las posiciones. Agotado por la edad, murió en el camino de regreso a Roma. Su viuda, Pompeya Plotina, favoreció el nombramiento como su sucesor de Adriano, quien había sido el responsable logístico de su campaña contra los partos y que además se había casado con una de sus sobrinas.